hoy digo la suerte o la desgracia, la maldición o la bendición, que a los 8 o 9 meses de Paolo, a mí me diagnostican el tema de la enfermedad, me diagnostican cáncer. En esta ocasión te voy a platicar cómo Fernando del Solar confesó que ha hablado con sus hijos sobre partir de este mundo. El conductor Fernando del Solar nuevamente causó conmoción con sus recientes declaraciones, en las cuales aseguró que él ya habló con sus hijos, Paolo y Luciano, sobre la posibilidad de irse de este mundo. En una entrevista con el programa Ventaneando, Fer del Solar comentó que ellos fueron justos con sus hijos y de hecho fueron ellos quienes le dieron la fuerza necesaria para enfrentar su tratamiento contra su enfermedad terminal hace algunos años. Luciano y Paolo son frutos de su matrimonio con Ingrid Coronado, con quien estuvo de pareja de 2008 a 2015. En esta entrevista el conductor afirmó que fue muy complicado para él vivir el tratamiento de su enfermedad y que de hecho sus pequeños tuvieran que verlo debilitado. Y a partir de ahí, como el... todo el rol y todo el juego familiar se transforma. Era muy chico, Luciano tenía 3 años por cumplir 4, Paolo apenas iba a cumplir 1 año. Me acuerdo que había días en que yo regresaba del hospital después de las quimios, uno llega muy, muy afectado, y le decía: hoy papá no tiene ganas de jugar. Visiblemente conmovido, en la entrevista Fer del Solar mencionó: es una quimio, hay fiebre, tu cuerpo entra, se pone caliente, te sientes silbidos en las orejas, te salen, ya estás destruido. Y me acuerdo que ellos venían, yo estaba acostado y me acuchareaban. Lucky se ponía atrás, me abrazaba, y Paolo se ponía adelante y me abrazaba, y eso para mí era genial, porque sin decirme nada, ellos me estaban dando toda la fuerza y no había que decir nada. Además de esto, el conductor también aseguró que ahora que sus hijos están más grandes, ha podido hablar con ellos acerca de su enfermedad, de sus problemas de salud y cómo sobrellevar el tema en familia. Pues en un principio, Fer del Solar confesó que él era quien ponía distancia, más que nada para evitar que lo vieran tan demacrado. Ya completamente entre lágrimas, Fer comentó: no había ni que llorar, ni que decirle hijo te amo, era solo sentir su calorcito, el corazoncito como latía. Hasta el día de hoy no he logrado decirles esto, pero cuando esté más grande se los voy a compartir y se los voy a agradecer. Y luego cuando pasé momentos yo ya muy fuertes físicamente, cuando yo estaba muy delgado, muy amarillo, muy demacrado, era yo que no quería que me vieran así. Yo no quería que se quedaran con... Si esa iba a ser la última imagen. Al ser cuestionado en el programa sobre si él ha hablado con Luciano y Paolo acerca de partir de este mundo, el conductor respondió de manera serena que sí. Claro que he platicado con ellos. Se los he platicado como un cuento. Se los he platicado como yo viví la muerte. Porque cuando estuve en coma, tuve una... los griegos le llaman epifanía, como este encuentro con la divinidad, y eso a ellos les encantó entender que a dónde nos vamos, porque le tenemos mucho miedo a la muerte, a qué es eso de la muerte. Finalmente el conductor explicó cómo está sobrellevando su recuperación alejado de la ciudad y del estrés capitalino. Sobre esto Fer compartió: estuve 50 días internado, de los cuales estuve sedado 40. Salí muy bajo de peso. Salí sin músculo, pero gracias a Dios, les puedo decir que voy muy bien. Estoy en Cuernavaca porque hay mucha menos contaminación, hay mayor oxigenación, y eso me ayuda a la recuperación. Por otra parte, este 21 de junio celebramos el Día del Padre, y el presentador Fernando del Solar también aprovechó para darle un emotivo mensaje a sus hijos de 11 y 8 años, quienes, como ya lo comentamos, le dieron toda la fuerza para seguir adelante. A través de su cuenta de Instagram, Fer del Solar escribió: amados Lucky y Paolo, hoy es el Día del Padre, y tal vez hoy sean demasiado chicos y no se den cuenta de lo importante que es para papá estar cerca de ustedes, poder abrazarlos, apretarlos contra mi pecho, verlos sonreír y decirles cuánto los quiero. Quizá hoy no se den cuenta, pero llegará el día en que puedan hacerlo con sus hijos y sentirán que no hay amor más increíble que el de un padre con sus nenes, porque siempre serán nenes. Es amor a primera vista. Es un me cambió la vida para siempre. Es amor incondicional. Es lo daría todo por ti. Es y es y es tantas cosas. Hemos pasado tanto juntos que a veces siento que vivimos muchas vidas en una.
Y lo que falta, ¿no? Por eso, en este día tan especial, brindo porque estamos juntos, vivos, aquí y ahora. Los amo con todo mi corazón. ¡Feliz Día del Padre! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Fer del Solar haya platicado de este tema con sus hijos? ¿Tú lo harías? ¿Crees que es un tema que se deba tocar desde la infancia? ¿O mejor esperarte a que estén un poco más grandecitos? En este video le mandamos un beso y un abrazo enorme y gigantesco a Noemí Camacho, Norma Lidia Radilla, Mari Hernández, Marian Redondo y también para Rita Vázquez Gómez. Si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así, en el próximo video, estaremos mencionándote. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos a nuestra página en Facebook. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí, en seguir. Espero que estés empezando este inicio de semana con toda la actitud. Nos vemos muy pronto. Bye.